En su época, y también en buena parte de las que vinieron después, su figura opacó a otros protagonistas de su tiempo, de los que hoy están llenas las bibliotecas. Sin embargo, desde el siglo XIX, habitualmente cómodamente emplazados, son muchos los que la culpan de todas las desgracias y las batallas perdidas por México, cuando no de traidora a un país que una mujer de los convulsos primeros años del siglo XVI en América pudiera llegar a imaginar que existiría algún día. Intentaremos conocer un poco más, pese a lo confusas y contradictorias que son las crónicas y los escasos documentos de ella que a nuestros días han llegado, de la persona sobre la que Gonzalo Rodríguez de Ocaña, quien participó en la conquista del Imperio Mexica y llegó a ser regidor de Ciudad de México, dijo: después de Dios, ella había sido la causa de la conquista de la Nueva España. Hoy hablaremos de Doña Marina o la Malinche, una mujer que, de haber vivido en otro lugar y en otro tiempo, hubiera tenido decenas de películas y documentales narrando su vida. No hay certeza de cuál fue el nombre original de nuestra protagonista, si bien buena parte de los historiadores se inclinan por el nombre de Malinalli en honor a la diosa de la hierba. No existe consenso al respecto. Su fecha de nacimiento también es objeto de debate. La documentación disponible hace pensar que nació entre los últimos años del siglo XV y el primer quinquenio del siglo XVI, sin que pueda precisarse una fecha exacta. En cuanto a su lugar de nacimiento, las versiones son diversas. Las más extendidas ubican su origen en Oluta, Painala o en la desaparecida Huilotlán, localidades próximas a Coatzacoalcos, en el actual estado mexicano de Veracruz. Su origen familiar tampoco está exento de incertidumbre. El historiador Federico Gómez de Orozco la considera hija del cacique de Oluta y Chaltipa, un señorío vasallo de los mexicas. Otras teorías la presentan como hija del cacique y una concubina, o incluso como miembro de una familia emparentada con los señores de la región. Malinalli aprendió náhuatl, la lengua de los aztecas y una especie de idioma franco en Mesoamérica Central, utilizado en algunos casos por las élites gobernantes y el comercio cuando tenían lenguas distintas. Es probable, aunque no existe certeza, que nuestra protagonista hablara también otra de las 16 lenguas utilizadas en la región. Por razones poco claras, pues las crónicas son contradictorias y en algunos casos poco creíbles, Malinalli, cuando tenía entre 8 y 12 años, fue vendida como esclava a unos comerciantes de Chicalango, entonces un importante centro comercial del suroeste del actual México. Para unos lo hizo su madre tras la muerte de su esposo y haber contraído de nuevo matrimonio del que tuvo un hijo. Francisco López de Gomara, quien se movió en el círculo íntimo de amistades de Hernán Cortés, en su obra Historia General de las Indias, mencionó que Malinalli fue raptada y luego vendida como esclava. Historiadores más recientes sostienen que pudiera ser hija de comerciantes o su madre hubiera sido una concubina. Fuera una u otra la razón por la que se convirtió en esclava, Malinalli fue adquirida por un noble de Potonchán, posiblemente el cacique maya Tabasco. Poco se conoce del tiempo que Malinalli pasó en tierras mayas. Durante ese periodo, la joven aprendió el idioma maya y, sin duda, se familiarizó con las costumbres e idiosincrasia de este pueblo. A finales de marzo de 1519, Hernán Cortés y su ejército desembarcaron en la desembocadura del río Grijalva, cerca de Potonchán. Los nativos, que habían tenido una mala experiencia 2 años antes con la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, les exigieron que se marcharan, terminando días más tarde, en la batalla de Centla, en la que los hombres de Cortés derrotaron a miles de guerreros mayachontales. Después de la batalla, para ganarse la confianza y la amistad de los mayas, Cortés liberó a los prisioneros capturados. El 16 de abril, el cacique Tabasco, acompañado de su séquito, se presentó en el campamento de Cortés para pactar una alianza y, como era costumbre en la diplomacia de la zona, entregó un poco de oro, mantas, alimentos y 20 jóvenes esclavas. Una de ellas era Malinalli. Cortés quería entregar a las jóvenes a sus más destacados capitanes, pero antes, para que el concubinato fuera legal, las mujeres debían estar bautizadas. A Malinalli no se sabe si por cercanía fonética o por causas del azar le pusieron el nombre de Marina. La joven debía de ser muy bella, pues el extremeño se la entregó a Alonso Hernández Portocarrero, el más noble y rico de sus capitanes y además primo carnal del conde de Medellín, la localidad natal de Cortés. El conquistador, pese a ser un conocido galán y parece que con alguna pequeña cicatriz a cuenta de algún lío de faldas en Cuba, decidió, por estar casado, guardar las apariencias y, al menos de momento, no tomar a ninguna de estas mujeres. Marina, de nuevo, en contra de sus deseos, se había convertido en moneda de cambio, esta vez al lado de unos extraños hombres cuya procedencia desconocía y con hábitos y costumbres radicalmente opuestos a todo lo que hasta ahora había conocido. Cortés abandonó tierras mayas y, bordeando la costa con sus barcos, se dirigió al norte. En el último punto al que había llegado la expedición del año anterior de Juan de Grijalva, cerca de la actual Veracruz, establecieron un campamento temporal. Mientras esto sucedía, el tlatoani de los aztecas, Moctezuma II, había sido informado de la presencia de los españoles, por lo que envió una delegación para que le informaran de primera mano de todo lo relacionado con aquellos extranjeros. Cuando los enviados de la Triple Alianza se presentaron en el campamento, Jerónimo de Aguilar, en lenguas de la expedición, es decir, el traductor, no entendía nada de lo que los mexicas le estaban hablando. Cortés, cuando partió de Cuba, lo había hecho sin lenguas. Por tal motivo, cuando en la actual isla de Cozumel le informaron que había unos españoles viviendo entre los mayas, envió a dos emisarios con una carta para que estos se unieran a la expedición. Se trataba de Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, quienes eran los únicos supervivientes del naufragio que tuvo 8 años antes el barco capitaneado por Juan de Valdivia, cuando de regreso de Santa María, la antigua del Darién, una tormenta los arrastró a la costa de la península de Yucatán. Guerrero, que ya había formado una familia, declinó unirse a Cortés, mientras que Jerónimo de Aguilar sí lo hizo. Cuando la desesperación en Cortés era mayor por no poder comunicarse con los embajadores de Moctezuma, sin saber cómo, apareció Marina hablando en náhuatl con los mexicas, transmitiéndole lo conversado con ellos a Aguilar en maya, quien a su vez hizo lo mismo con Cortés en castellano. Se desconoce cómo pudieron entenderse correctamente Aguilar y Marina, pues él hablaba en maya yucateco, mientras que ella lo hacía en maya chontal. Por fin habían encontrado una fórmula para que los españoles se pudieran comunicar con los habitantes de aquellas tierras, y Marina acababa de convertirse en una de las personas más importantes para que Hernán Cortés cumpliera con su objetivo de conquistar el Imperio Mexica. Los españoles, el 22 de abril de 1519, en un arenal habían fundado la Villa Rica de la Veracruz. Un día llegaron al poblado unos totonacas para invitar a Cortés a reunirse con Chicomacalt, el cacique de Cempoala, a quien el cronista Bernal Díaz del Castillo, por su aspecto físico, apodó como el cacique gordo. Cortés, junto a Marina y Aguilar, se presentaron a la cita y el cacique de Cempoala les informó que hacía años el pueblo totonaca era libre, pero que los mexicas comenzaron a exigirles tributos y jóvenes para ser sacrificados en Tenochtitlán. Si los españoles les ayudaban a librarse del yugo azteca, los totonacas se convertirían en sus aliados. En Quillahuistlán, varios caciques totonacas y españoles sellaron una alianza. Como era costumbre diplomática en aquellas tierras, los totonacas entregaron 8 mujeres para que tuvieran descendencia con los españoles. En un mundo dominado por hombres, el carácter, astucia y firmeza de Marina tuvo que impresionar a los totonacas. Para Camila Townsend, una de las personas que más ha estudiado la vida de nuestra protagonista, en náhuatl la R no se pronuncia como en español, por lo que los totonacas, para referirse a ella, lo hacían como Malina. Sin embargo, debido a su destacado papel en las negociaciones y para ensalzar su figura, le añadieron a su nombre el sufijo reverencial sin, que vendría a significar venerable o respetada. De ahí el nombre de Malintzin, que los españoles interpretaron como Malinche. Cortés, por su parte, no solo valoró los sabios consejos de Marina, sino también la determinación e inteligencia que demostró en las negociaciones. Ella no se limitó a traducir sus palabras, sino que actuó como una intérprete capaz de adaptar el mensaje que él quería ofrecer a la cultura y cosmovisión totonaca para asegurarse la aceptación de sus propuestas. El extremeño envió a España a Alonso Hernández de Portocarrero para que informara al rey Carlos de los logros conseguidos por la expedición, así como para obtener su respaldo y legitimación. Hay quien opina que esta fue la excusa para poder convertir a Marina en su amante. Otros, como el historiador estadounidense Richard Lee Marx, argumentan que Cortés envió a representarle a la persona de mayor linaje que había en la expedición. El resultado final fue que comenzó una relación sentimental entre dos personas con culturas y percepciones del mundo completamente diferentes. Una, el capitán de los conquistadores, un reconocido mujeriego de 35 años, y otra, una antigua esclava y concubina de entre 15 y 19 años de edad. Mientras se construía el nuevo asentamiento de la Villa Rica de la Veracruz, en tierras de los totonacas, Cortés iba perfilando que otros pueblos podrían aliarse a él. En agosto de 1519 partieron rumbo a Tenochtitlán, la capital de la Triple Alianza, unos 400 españoles y al menos 700 totonacas, quedando en Veracruz los marineros, los enfermos y algunas mujeres. En ese camino, Malintzin se encargó de la logística y, negociando con los nativos, obtuvo víveres para un ejército cada vez más numeroso. A finales de agosto o principios de septiembre llegaron a tierras de los tlaxcaltecas, un poderoso pueblo que había resistido a los aztecas durante mucho tiempo, pero que no estaban dispuestos a aliarse fácilmente con aquellos extranjeros. De los 4 señoríos que componían Tlaxcala, 2, Tizatlán y Cuayustlán, eran receptivos a negociar. Sin embargo, los otros 2, Ocotelulco y Tepecticpac, estaban dispuestos a ir a la guerra. Miles de tlaxcaltecas y otomíes, al mando de Xicotenalt, lucharon contra Cortés y sus aliados. No fue al menos después de 3 batallas perdidas que los tlaxcaltecas accedieron a negociar. Bernal Díaz del Castillo destacó la firmeza de Malinche en los momentos previos a esta negociación. «Que vengan luego de paz, que si no vienen dentro de los 2 días les iremos a matar y destruir sus tierras e iremos a buscarlos a su ciudad». Tras unas difíciles negociaciones, en las que Marina fue la principal consejera de Hernán Cortés, se pactó una alianza que satisfizo a las dos partes. Los tlaxcaltecas, para sellar la coalición, entregaron a 300 mujeres, algunas de ellas nobles, como fue el caso de María Luisa Chicotenalt, quien sería la esposa del lugarteniente de Cortés, Pedro de Alvarado. Cortés abandonó Tlaxcala al mando de un ejército considerablemente más poderoso que el que le había acompañado a su llegada. Por su parte, a Malinche, los españoles comenzaron a llamarla Doña Marina, un tratamiento no muy frecuente en aquella época para una mujer. El ejército de Hernán Cortés llegó a Cholula, un importante centro religioso con buenas relaciones comerciales con los aztecas y enemigo de los tlaxcaltecas. Bernal Díaz del Castillo escribió que cuando Doña Marina, en compañía de algunas mujeres de Tlaxcala, paseaba por el mercado de Cholula, fue advertida por una anciana que su vida corría peligro, ya que se había organizado una emboscada para acabar con la vida de los españoles y de sus aliados. La mujer le ofreció su casa para refugiarse a cambio de que se casara con su hijo. Marina, una vez obtuvo todos los detalles que le interesaban, aparentó aceptar la proposición de la anciana y, poniéndole una excusa, asegurándole que pronto volvería, abandonó el mercado para contarle todo a Cortés. Muchos son los historiadores que dudan de que los hechos sucedieran de esta manera, pues les parece inverosímil que una mujer tuviera una información tan detallada y, en caso de tenerla, que se la descubriera a una total desconocida. Incluso hay historiadores que dudan de la existencia de tal emboscada y todo hubiera sido una invención de los conquistadores para justificar los posteriores acontecimientos. Por el contrario, también hay otros muchos que sí consideran real la existencia de tal trampa, bien fuera esta por iniciativa de Moctezuma II o por el temor que los cholutecas tenían a que los españoles les impusieran su religión. Por tal motivo, habían colocado estacas para hacer frente a los caballos, cortado calles y almacenado piedras en varios puntos de la ciudad. Al amanecer del 18 de octubre de 1519, Cortés atacó por sorpresa a los guerreros cholutecas, terminando en 2 días con la vida de entre 3.000 a 6.000 personas. Este acontecimiento sirvió para que muchos mexicanos, siglos más tarde, condenaran a Malinche como traidora a su raza, a su pueblo, y ser la causante de tantas muertes. Malintzin era nahua, pero no era ni mexica, ni choluteca, ni tampoco tlaxcalteca, y su pueblo originario, desde antes de que ella naciera, estaba sojuzgado por los aztecas y sus aliados. De niña había sido abandonada por los suyos y vendida como esclava, teniendo que convertirse, en aquellos difíciles años, en una superviviente que a nadie le debía nada, salvo a sí misma. El ejército de Cortés llegó a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. Moctezuma II, en contra de la opinión de buena parte de sus consejeros, bien fuera por curiosidad, buscando una futura alianza o por la profecía de Quetzalcóatl, decidió no atacarlos y acoger a los extranjeros como sus invitados. De lo conversado por el tlatoani y Cortés poco conocemos. Por lo expresado por los cronistas españoles, los anales de Tlatelolco y lo reflejado en el lienzo de Tlaxcala, parece que Marina tuvo un papel mucho más activo en las conversaciones que el que en un principio pudiera tener una traductora, pues supo manejar los diálogos de tal manera que ayudó decisivamente a que Hernán Cortés y sus aliados consiguieran sus objetivos. Marina, junto con los capitanes españoles, se instaló en el palacio que en su día había sido el del padre de Moctezuma II, Haxayacalt. En todo este tiempo, en Tenochtitlán, las relaciones entre el Tlatoani de los aztecas y Cortés fueron complejas, basadas en la mutua desconfianza, el pragmatismo y la manipulación. Marina en este tiempo no solo actuó de consejera del extremeño, sino que incluso participó activamente, como cuando Moctezuma II fue apresado. Ella fue la encargada de decirle al emperador azteca que aquellos extranjeros iban a prodigarle grandes honores, pero que, si no seguía la advertencia, su propia vida peligraría. En mayo de 1520, Pánfilo de Narváez llegó a Veracruz con la orden del gobernador de Cuba de arrestar a Cortés por desobediencia. El extremeño dejó en la capital azteca una guarnición de un centenar de españoles al mando de Pedro de Alvarado y partió con Marina 266 de sus soldados y unos cientos de guerreros aliados a enfrentarse a las tropas de Narváez. A su regreso, después de haber hecho huir a Narváez, Cortés se encontró con que Moctezuma II no controlaba a una población cada vez más hostil hacia los españoles, en especial después de que Alvarado provocara la matanza de cientos de nobles y jefes del ejército mexica en una fiesta religiosa. Los españoles, rodeados, intentaron varias veces, con la participación de Malinche, calmar a la población. Tras la muerte de Moctezuma II, lapidado por su gente, y después de la famosa Noche Triste, en la que miles de españoles y sus aliados perdieron la vida, tuvieron que huir y refugiarse en Tlaxcala. En Tlaxcala hubo voces que apelaban a romper la alianza con los españoles. El buen hacer de Cortés y Malintzin hicieron que el pacto continuase. El 13 de agosto de 1521, después de 75 días de asedio, Tenochtitlán cayó en manos de Cortés y con ello se puso fin al imperio azteca. Llegaba el momento de organizar el nuevo territorio y los nuevos traductores de náhuatl, los conocidos como malinches, iban a ser muy importantes. Cortés, mientras se reconstruía la Ciudad de México, se trasladó junto a Marina a una vivienda que el extremeño había ordenado construir en Coyacán, desde donde se dirigían las nuevas tierras anexadas a la corona. En este tiempo, la posición de Malinche entre los nativos y también entre los españoles fue incrementándose. Doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios en toda la Nueva España, decía el cronista Bernal Díaz del Castillo. Mucho se ha escrito de la relación sentimental que tuvieron Hernán Cortés y Marina. Para unos, vivieron una pasión sincera e intensa, y Malinche, locamente enamorada, solo quería defender los intereses de su amado. Otros, por el contrario, asegurando que Malintzin era un adolescente de apenas 15 años, sostienen que tuvo que soportar estoicamente el desmesurado apetito sexual del conquistador español. Sin embargo, los más, alejándose de los simplismos con los que algunos entienden la historia, defienden que la suya fue una relación sentimental muy compleja entre dos personas con cosmovisiones muy dispares, en donde lo que primó fueron los intereses de cada uno de ellos. Cortés, por la documentación que ha llegado a nuestros días, siempre fue respetuoso y atento con Marina, seguramente por serle muy necesaria para conseguir sus objetivos, pues apenas dejó de serle útil, pronto la olvidó. Por su parte, Malintzin había vivido el abandono de los suyos, la esclavitud y ser moneda de cambio, una mujer con un futuro incierto y que cualquier error le podría haber salido muy caro. Ser la amante del capitán de los conquistadores la convertía en una mujer respetada, no solo por los nativos, sino también por los españoles e incluso en el Nuevo Mundo, aún por construir y que le tocaría vivir, podría alcanzar recompensas y privilegios que le hubiera sido imposible conseguir en su anterior situación. En septiembre de 1522, poco tiempo después de que Marina, residiendo ya en su propia casa, hubiera dado a luz a Martín Cortés, el hijo que tuvo con el conquistador extremeño, llegó a Coyacán junto a varios familiares Catalina Suárez, la esposa que Hernán Cortés había dejado en Cuba. Poco más de 3 meses después de su llegada, tras una fiesta en la que hubo una fuerte discusión entre los esposos, Catalina falleció oficialmente de asma. Los rumores de un asesinato fueron insistentes, aunque hay que precisar que días antes de su fallecimiento, Catalina, tras un desvanecimiento, hasta que recuperó la consciencia, sus acompañantes de paseo la dieron por muerta. Nada le impedía al viudo Hernán Cortés contraer matrimonio con Marina. Sin embargo, el de Medellín buscó el reconocimiento de la alta nobleza castellana y no paró hasta encontrar una esposa que perteneciese a una de las familias más importantes de aquella época. En 1524, cuando Marina estaba centrada en el cuidado de su hijo, Hernán Cortés requirió nuevamente sus servicios. Cristóbal de Olid, uno de los capitanes en quien más había confiado el extremeño, se rebeló y decidió adueñarse de las tierras de Ibuera u Hondure, lo que hoy conocemos como Honduras. Cortés, que deseaba para la Nueva España aquellas tierras, preparó una expedición militar para restablecer su autoridad en aquel territorio. En octubre, Marina dejó a su hijo al cuidado de Juan Altamirano, un primo de Cortés, y partió hacia Honduras. En Huilotlán, en el actual estado de Veracruz, organizado por Cortés, buscando un mejor futuro para Marina, ésta contrajo matrimonio con el capitán Juan de Jaramillo. Tras 6 meses, atravesando selvas y ríos, enfrentándose a dificultades como el hambre, las enfermedades y la resistencia de algunos indígenas, tras haber ordenado Cortés ahorcar a Cuauhtémoc, el último emperador azteca, acusado de provocar un intento de sublevación indígena, llegaron a Naco, donde comprobaron que Olid había sido asesinado por sus propios hombres, los cuales se encontraban en un estado deplorable y sin gana alguna de oponer resistencia. Cortés, después de fundar alguna ciudad, pactar alianzas en las que Marina volvió a ser imprescindible, la expedición, que había sido un éxito en lo militar, pero un fracaso en lo económico, regresó a Ciudad de México, dejando en Honduras algunas dotaciones militares. 2 años había pasado Marina alejada de su hijo, el cual se mantuvo residiendo en casa de Altamirano hasta que Hernán Cortés, cuando Martín tenía 6 años, se lo llevó a España. Marina, que se había convertido, gracias a las encomiendas que le había entregado Cortés, en una de las mujeres más poderosas de Nueva España, vivió el resto de sus días en Ciudad de México con su esposo y la hija de ambos, María Jaramillo. Para la gran mayoría de los historiadores, Malinche murió en 1529 a causa de la viruela. Hugh Thomas, por unas cartas que encontró en Madrid, sostuvo que Marina estaba viva en 1550. Esta ha sido la breve biografía de una mujer que, siendo muy niña, fue abandonada por su familia para convertirse en esclava y posteriormente entregada a unos desconocidos. Una persona a la que Cortés apenas mencionó en sus escritos, nada normal entre los conquistadores de aquel tiempo, pues cuantas más importantes fueran sus gestas propias, más mercedes conseguirían de la corona. La historia de la Malinche, sea para enaltecerla o para detestarla, nadie le puede negar el papel crucial de esta persona en la historia no solo de México, sino también de España. Octavio Paz, quien en su obra tuvo una relación compleja con la figura de Malinche, escribió: «No podemos negarla ni olvidarla, porque ella es parte de lo que somos». Y es que guste más o guste menos el personaje, la historia nos tiene que servir para saber quiénes somos y de dónde venimos, no quién nos hubiera gustado ser. Seguros podemos estar que sin la existencia de la Malinche, el México de hoy, de existir, no sabemos si sería mejor o peor, pero con seguridad no sería el mismo.